María Elena Walsh recordaba a las campanas de palo de las escuelitas humildes. Gardel, en El día que me quieras, cantaba y al viento las campanas dirán que ya eres mía. Las campanas de la iglesia del pueblo llamaban a la comunidad ante acontecimientos importantes y también doblaban estas campanas en memoria de alguien. Las campanas son protagonistas de nuestros encuentros y, por supuesto, de nuestras Navidades. Ellas anunciaban la llegada del niño. El villancico anónimo Campana sobre Campana lo retrata de esta manera. Dice, campana sobre campana y sobre campana 2. Asómate a la ventana porque está naciendo Dios. Campana sobre campana, villancico anónimo, con Julie Freund como solista y con la dirección de Lila Arroyo Torres, en este especial de la Navidad de la Esperanza. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Belén.
Escuchen esto. No. No estamos solos para cortar las sombras, ni para alimentar la vanidosa soledad, darle un sentido al acto heroico, tan repetidamente heroico, de vivir. Algunos que no pueden hablar dejan sus señas. Otros señalan la palabra necesaria y todos, definitivamente todos, nos repartimos un poco de la luz, como si fuera un pan y una esperanza. Esto lo dijo Hamlet Lima Quintana. La voluntad es la arquitecta de la esperanza. Navidad de la Esperanza es una suma de voluntades de artistas de todo el mundo que quisieron estar presentes en esta reunión de almas, en este encuentro de músicos y de música, que vence a silencios, a soledades, a palabras dolorosas e imágenes imborrables que ha dejado este año. La orquesta Erasmus de Italia nos trae a Mozart con su salmo Laudate Domino. Evangelio hace referencia a la multiplicación de los peces. De hecho, algunos apóstoles de Jesús eran pescadores y él los conminó a ser pescadores de hombres. Hay una canción preciosa del santafesino Jorge van der Mole, que es oración del remanso, que reza: Cristo de las redes, no nos abandones. Y en los espineles, déjanos tus dones. Hay una relación sagrada entre los peces, los pescadores y Cristo. En esta Navidad de la Esperanza, disfrutaremos de un villancico anónimo que justamente se llama Peces en el Río y que interpretará el coro de niños con Annie, con los solistas Agustina Nervi y Steven Orsini, con la dirección de María Isabel Sanz, por la Televisión Pública y Radio Nacional. ¶¶
cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver años nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver años nacer. La Virgen se está peinando entre cortina y cortina, los cabellos son de oro y el peine de plata fina. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver al Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver al Dios nacer. La Virgen me está lavando con un poquito jabón. Se le quemaron las manos, manos de mi corazón. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver al Dios nacido. En el río por ver años nacer. La Virgen está lavando y tendiendo en el romero. Los angelitos cantando y el romero floreciendo. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo transcurrían los años 60, cuando Ariel Ramírez sintió que tenía que componer una obra que involucrara a las personas mucho más allá de sus creencias, de sus culturas, de sus orígenes. Una obra que refiriera a la humanidad, al respeto del hombre y la mujer por Dios, su creador. Y Ariel entonces conversó su idea con el sacerdote Antonio Osvaldo Catena, quien le propuso componer una misa con ritmos y con formas musicales de esta tierra. Una vez elaborados los bocetos, otro sacerdote y director de coro, el padre Jesús Gabriel Segade, hizo los arreglos corales. Y así surgió la misa criolla, un hito en la cultura de nuestros pueblos, que fue grabada por artistas trascendentales como José Carreras, Plácido Domingo, Jaime Torres, Mercedes Sosa, Domingo Cura, El Chango Farías Gómez, Raúl Barbosa y Los Fronterizos, entre tantos otros. Gloria de la misa criolla de Ariel Ramírez por Sandra Mianovich, Patricia Sosa y Darío Volonté. Pasa los hombres, pasa los hombres, llama el
Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Que quitas los pecados del mundo. Atiende nuestras súplicas, tú que reinas con el Padre, ten piedad de nosotros. Anteriormente les decía que hay muchas Navidades en esta tierra, muchas, y entre ellas están las que se celebran, por ejemplo, en Ushuaia, allí donde comienza el mundo, y las del altiplano, y la Quiaca. León Gieco hizo una gira que tocaba ambos puntos, justamente atravesando todo el territorio. Y de esa experiencia, que fue entre 1981 y 1985, salió el álbum De Ushuaia a la Quiaca. La idea inicial de Gieco era llamar a artistas folclóricos argentinos a que grabaran con él en Buenos Aires. Pero Gustavo Santaolalla lo convenció de que tenía que ser al revés. León debía ser quien fuera hacia los artistas, visitándolos en sus propias casas. Se suma a Navidad de la Esperanza Gustavo Santaolalla con De Ushuaia a la Quiaca.